Parece que ya no falla el live stream. Si vuelve a fallar, ajo y agua. A joderse y aguantarse. Vamos a ver por qué Pijo nos ha traicionado el hippie, aunque estaba claro que nos iba a traicionar, pero no estoy muy seguro de por qué. Sé que nos iba a traicionar, parecía sospechoso. Sabía demasiadas cosas. Pero lo que no sé es por qué. Exactamente. A lo mejor tocó la monado en algún momento y se le metió Zanza dentro del cuerpo. Y Zanza es como los virus de las películas de zombies. Y va a haber un montón de Zanzas por ahí repartidos. Tío, para una vez que te pongo una armadura grande, ese disparo no te tiene que haber hecho nada. Dixon, why? Hey, old man, are you completely out of your mind? Don't you kids ever shut up. I'm just doing my job, as always. Right? ¿Tu trabajo es? Who are you? It's you. Zanza 2. Míralo, había dos Zanzas. Yes. Now you remember. O como se quiera llamar. It's been a long time, hasn't it, Eggle? Too long. Huh? Zanza's disciple. Zanza's disciple. Eggle, what do you mean? Zanza 2, la venganza. Dixon, what are you? I don't have to explain anything. As they say, seeing is believing. Now, witness it with your own eyes. ¿Qué le pasa a este? The moment of Lord Zanza's return. No, pero yo no, él. Hay otro Zanza. Más virulento que el otro Zanza. Es como con el virus T y el virus G y todo eso. Bien, somos el malo. Otra vez ha vuelto a parar, me cago en. Pues ya no hay nada que podamos hacer. Chuck. Wait, who's this guy? Zanza. Do not be surprised. Everything in this world is dictated by the passage of fate. Dios. As all that exists is interconnected, time can flow only towards the inevitable. Nos ataca fiebre de sábado noche. That is the vision of which I, the Monado, am the origin. That which will be, will be. This was all predestined. Ever since I came to reside within Shulk. What do you mean? Pelea de baile, rápido. Grew tired from our battle. And then the High Entia ancestors trapped him. His flesh was sealed away on Prison Island. His soul, and hence the Monado, was confined to Ossi Tower. In those ruins? But what does this have to do with Shulk? Did you forget? Who discovered those ruins? Who happened to be there? Who was the survivor we found? And who brought back that survivor? What are you saying? You planned all this when you found Shulk? Jackpot. It was all for this day. In fact, there was never anyone called Shulk to begin with. What? My soul existed inside the Monado. It was fated that I'd be released. It was shown to me in a vision. At last the time finally came, and then... The people who found the Monado and freed it awoke Zanza. He sucked the lies from them so he could live. Shulk was among them. Shulk was already dead! That's impossible! We grew up together! You grew up with an empty shell. He appeared to live because I became his life force. That is until he had matured as my new vessel and become worthy of wielding the Monado, allowing me to truly awaken and finally return. Lord Zanza is the soul of the Bionis, but he still needs a living body. Just like Mayneth over there. Call that corpse a friend? Don't make me laugh. I use Shulk. What was it that made you select Shulk as your vessel?
There was no particular reason. Shulk merely happened to be there at the time. There you have it. Anybody would have done. As long as they could swing a sword around, at least. So then, Shulk's ability to use the Monado. And those visions that he used to save us. All because of Lord Zanza. Lord Zanza can see the passage of fate. He simply led you to the inevitable. The destruction of Colony 9. The death of that pompous old High Entia fool. And that Grunt Gaddo's miserable demise. All of it. You evil... Yeah! There's more. We haven't even got to the best part. What are you gonna do, Dixon? Don't you get it? You're just in the way. The lot of you. This world was created by Lord Zanza. By the very Bionis itself. Then you things think you can just spring up all over the place. All life that is born from me must be returned to me eventually to complete the cycle. For me to continue my existence as before, then all must be restored to its former order. In other words, the destruction and recreation of the world. Nothing more to it. First, we must eliminate my greatest obstacle. You, Maineth, the Mechonix! Está despertando a Mechonix para que se haga la... ¡Ah! Ha despertado a Bionis. La Eversen debería funcionar. Bionis moves. I've been waiting. Waiting for this day. Zanza! Brother, stop! You're too weak. I don't care. I will gladly sacrifice myself to eliminate Zanza. As long as he lives, there can be no peace for us, or for the people of Bionis. Pero Zanza no es Bionis. Then you shall cease to exist. O es otra cosa. By the wrath of my blade. Yo quiero esa espada así. La historia se repite. Pero ahora está más cheto sin motivo aparente. O sea que al final Egil se va a morir, queramos o no. Ups. Y puede que nosotros. ¿Por qué? Egil y Shulk pueden poner sus diferencias aside. Meaningless sentiment. Zanza! Right, now! Yeah! How could you do this? It is from me that all life is born. It lives only for me. And it shall be returned! Y nos salvará el qué. Deus Ex Machina en 3, 2, 1. ¿No? Ahí está, vale. Gracias a Dios. Aquí todos tienen monados. The futures of our children belong to them alone. Though we are their creators, their lives are theirs to control. Even if the passage of fate is as you have decided, I will teach you the strength of their will to resist.
¿Manejaremos a cómo se llame? ¿Fiora? Zanza. If you choose to deny the existence of every living being but yourself, then I choose to fight. To fight for them. That's right. We won't let you erase everyone's futures. Creo que voy a manejar a esta. Uno contra uno. No pasa nada, tengo chetos. Totalmente. Ups, no puedo parar esto. ¡Hola! Ataques normalitos. Sigo teniendo los mismos ataques. Y no aumenta el nivel por tener monado supuestamente y eso. Pero... ups, perdón. ¿Va en Twitch o no va en Twitch? Si lo estoy viendo en YouTube, trataba de actualizar en Twitch. Debería verse. Se supone. Esto no me da ninguna señal de lo contrario. Pero madre mía, esto se tiene que liar parda al final, la aposta. Nada más que porque sí. No pasa nada, tengo chetos, no puedes matarme. Me tendría que estar reventando, pero no puede. Porque tengo chetos y ya está. Están hablando de destino y mierdas, pero da igual, nada puede con el poder de los chetos. Ni el poder del destino, ni el poder de la amistad, ni la fuerza de voluntad, ni nada. Solo los chetos. Y las escenas de vídeo que me interrumpen. Ah, Egil no estaba muerto, aquí no muere nadie. No puedo esperar para que se despierte, como se llame, cara metálica. Y que esté por ahí, oye, que no me haya muerto. Y Zulk no debe estar muerto tampoco, seguro. So that's why the dead boy is important to you. The Homs are nothing but bacteria clinging to my body. They are living beings. If you cannot understand this, you have no right to call yourself a god. And who decides that? A god? Because only a god may decide. This world only needs one god, Maynard. May you rot in that shell for all eternity! Fiora! Pues se ha apartado la luz de aquí, pero bueno. Face me like a god! If not, then say goodbye to your putrid friends! Siento que me han dejado fuera de la pelea. Such a fool. This is what I wish. This world belongs to you all. Creo que se han cargado a Maynard. Create a world with no need for gods. Volvámonos todos ateos a partir de ahora. Y ya está, todo solucionado. Eso también tiene buena pinta. También las quiero. This is the passage of fate. También quiero esa espada. Quiero las dos. Oh no, se ha ido. Disappear. He's gone. And things ain't looking good for us. ¿Y por qué no ha rematado a Meconis? Tratar de actualizar si va a regular. Ash. Let it begin. The ceremony of destruction and recreation. Madre mía, qué pre-renderizado más feo.
que se va a liar parda, ¿no? Al final van a destruir a todos los tíos estos como, como profetizaron. Fantástico. A tomar por culo los cabezas plumíferas. Lo bueno es que la profecía de que van a morir todos si dejaban la mona libre se ha cumplido. O sea que la hemos liado parda. The Bionis. That light. What's happening now? Brother. Vanea. I'm sorry. I was. I understand. I always knew it might come to this. Go, Vanea. Do what you must while there is still time remaining. All hope is not lost. No! You must come with me. I, too, have something that I must do. The final wish trusted to me by Lady Mayneth. Oh, brother. Melia? I understand your feelings. Leave it to us. We know what we must do. We will do all we can for the people of Mykonos. Now go. Shulk can still be saved. Has he? Do not let the last glimmer of hope be extinguished. Egil. Go in peace. Let's go. We're leaving the Mykonos. Ryan, take care of Shulk. Got it. ¿Por qué Fiora sigue viva? Yes. Si abandona el dios el cuerpo, ¿no supone que es que la persona estaba muerta ya? Y han habitado su cuerpo y ya está y lo mantienen vivo para sobrevivir ellos. Por eso Shulk se supone que está muerto. Good. It still works. The whole place is gonna blow. We must return to Junks via the central factory. Let's go. Dundun, what about Egil? ¿Qué le dé? He'll fight Zanza to the very end. ¿Cómo? But we have our part of the bargain. Once he's gone, we're the only ones left. Let's move, everyone. Goodbye, my brother. Vale. Shulk está, entre comillas, muerto. ¿Quieres participar? ¿Por qué no? ¡Vámonos! Pero habrá que volver a Bionis a liar la parda. Pero... me van a hacer patearme todo. Me van a hacer patearme todo esto. Ah, pues a prisa. ¿Por qué sigue Fiora viva? Lo que no me ha quedado claro. Pues si Sun se muere porque le abandona el espíritu que solamente le habitó porque. Por tener un cuerpo. ¿Fiora no es lo mismo? ¿No habitó Lady Mayneth a esta para que siguiera viva cuando la convirtieron en Mekon? O a lo mejor es distinto en ella por algún motivo. Eso no me ha quedado claro, pero bueno. Ya, vayamos, pero aquí es que no hay enemigos ni hay nada. Oye, eso de ahí adelante es un conducto de ventilación para subir. Ahí hay algo más. Hay viajes rápidos, debería mirarlo. Por aquí voy al mismo sitio, ¿no? ¿Dónde estoy? Esto parece otro sitio. No sé si debería. Creo que esto debe llevar a algún jefe optativo. Fiora, a lo mejor, como es un robot. ¿He vuelto al taller de caras? Creo que por aquí no tengo que venir, pero ya que estoy aquí, vamos a lamer piedras. Entonces la historia me ha quedado clara. Shulk se ha vuelto loco por lamer demasiadas piedras, ¿no? Y tienen alguna especie de elemento que te hace perder la cabeza. Eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Totalmente lo que ha ocurrido. Pero bueno, vámonos de una vez. Y por aquí definitivamente no era. Creo que es por arriba, esto debe ser alguna cosa optativa que me parece que no voy a hacer. Porque si vinimos por aquí habremos de irnos. Digo yo. Aquí no muere nadie. Y no lo sé, no me queda claro algunas partes de la historia, para nada. Pero bueno,
sigamos lentamente huyendo de forma totalmente anticlimática cuando el destino del mundo está en juego. No es lo mismo saltar con Fiora que con Rain. Debería hacer todo el juego nada más que con Rain por el Alehop y ya está. Pero ya es demasiado tarde, se acaba el mundo otra vez. Pero vamos a ver, ahora que tenemos un rato. Zanza es el espíritu de Bionis. Pero ¿no han dicho en algún momento que Zanza creó el mundo? ¿Por creó el mundo se refiere solamente a Bionis o a los dos? Aunque al final va a ser todo un sueño. Al final la excusa de todos los juegos es que es un sueño y a tomar por culo, ¿sabes? Y ya así no te molestas. Al final todo será un sueño. Y ya está. No lo descartéis que al final sea todo un sueño. De Sulk o de Dunban cuando le dio el chungo por la monada o alguna tontería. Todo es un sueño. Y ya está. Lo dejamos ahí. Aunque sigo esperando que aparezca la pierna, el pie de Monty Python. Para destruir a Bionis. ¡Tú! Se acaba el mundo. Podría coger la misión de tu compañero, pero que lo den por culo. Parece que ha terminado todo. Aún sin haber estado ahí, lo sé. Debo dar las gracias por lo que has hecho por mi hijo. No sabes muy bien lo que ha pasado, pero bueno. Pero hay que salir de aquí y volvamos al poblado. Sí. Vámonos. ¿Vamos a ir sin prisa? ¿No deberíamos ir al Bionis directamente? ¿No deberíamos explicar la situación sobre la marcha? Oye, vamos a Bionis. Que se va a liar parda. A lo mejor lo ven ahora, o a lo mejor lo hablan ahora. No vais al poblado, en el poblado no hay nada. Stubborn mortals, so desperate to cling to your pathetic lives, even when there is no hope for you. La voz de Sul como malo no me parece muy intimidante, no te voy a mentir. ¿Y por qué se estaban igualados todo este tiempo? Ahora Bionis está mucho más cheto. ¿Y qué ocurrió con el profeta? ¿Qué ha pasado con el profeta? ¿Nos traicionará también? Oh, tiene la piscina arriba. El mar de los tíos estos. No me he fijado nunca. A tomar por culo, Meconis. Pelea de cientos de años resuelta en 5 minutos porque la hemos liado parda. Maravilloso. Siempre tiene que venir un tonto a cagarla. Le hemos tocado el botón que no había que tocarle y el Meconis a tomar por culo. Sulk. For both our worlds. You must succeed, Lady Mayneth. ¿Por qué Lady Mayneth abandonó? No es... Faltan fragmentos de la historia, aún hay cosas que no me quedan claras. Me coges 9 misiones secundarias, ya no las voy a hacer, me parece. Ya creo que no las vamos a hacer. Si había alguna. Espero que no. ¿Aún queda el brazo? Tal vez, ¿no? The Meconis. Egil. Look starboard. What's that cloud? Parecen Mekon. Parecen caras. Ah, no, los bichos estos. Que supone que empezaron toda la movida, porque las Telecias fueron las primeras que atacaron a Meconis, ¿no? Haciendo que Egil se cabreara. ¿Tú qué haces aquí? You're not getting away. Dixon. Listen, it's over. Time for you all to return to the Bionis. Nice and quietly. That's enough. Why, Dixon? What made you like this? Sulk looked up to you, respected you. Dixon, don't let Zanza control you. Wake up. You can quit your belly aching. I'm in total control. I've always been like this, ever since long before any of you lot were born. Vale. Before we were born,
Now you get it. It's just like Egil said. I'm Lord Zanza's disciple. Dixon of the Trinity! Bien. ¿No sabes que tenemos chetos? Mira, ataque chetos. La tercera hay que matarlo también. Espera, de hecho... Ah, mira, ¿dónde está Dixon? ¿Dixon? Pensaba que lucharíamos contra ti, no contra una telecia al azar. Ya hemos derrotado unas cuantas... Una o dos telecias. No te iba a decir que muchas, pero unas cuantas. Son los pantalones que están demasiado apretados. Y no se puede racionar bien con los pantalones demasiado apretados. O sea, el cacharro de pensar, tenerlo ahí apretado, tenerlo demasiado ajustado, pues no hace nada bien. Entonces se volvió malo por eso. La culpa la tienen los pantalones, yo lo tengo claro. Están demasiado ajustados. Y eso evidentemente no le puede hacer ningún favor. El amigo invisible nos traicionará eventualmente. Y además ha dicho que es... Dixon de la triada. Triada implica tres. Y a mí no me dan las cuentas. Tenemos a Dixon. Tenemos a... Zul, se supone, Zanza. Y falta el amigo invisible. El amigo invisible nos tendrá que traicionar eventualmente. Aunque a Zul ya no, porque está muerto. Y vamos a decir una cosa. Vamos a decir como que Zul va a estar muerto definitivamente. Y no va a resucitar. Como es evidente que va a resucitar en algún momento. Por el poder del amor. Porque el poder del amor lo va a resucitar como a todas las cosas. Así que ya sabéis, el mensaje está claro. Si se os muere alguien, utilizar el poder del amor y resucitará. No hay consecuencias para la muerte. Oye, Rein, ¿tú no estabas en ese trío de ataques? Porque lo estoy viendo ya venir, que el poder del amor ha de resucitar a Zul. Y estará más cheto por algún motivo. De hecho, va a encontrar su monado. Porque todo el mundo puede tener monados aquí, aparentemente. Levanta, hola. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Hola. No me puedo mover y la cámara está haciendo cosas raras. El vídeo ha hecho que esto haga cosas rarísimas. You waste of space. Not so tough without Shulk, eh? Stupid beast. You should be grateful. Not everyone has a war buddy like me to lead them along. Tasted good, didn't they? The victory drinks we used to share. I'll kill you. ¿Por qué te salva el vídeo y lo sabes, pantalones ajustados? Que si no tuviéramos ganas con los chetos. Who was that? Show yourself. Los chetos que se revelan. Are you all right? Brother. Kallion. Dixon. He works for the Bionis. He shot Shulk in the back. Is this true? Dixon? Fue en el pecho. This ends here. Your Telethia are no match for our Havres squadron. You cannot win. Maybe you should be concentrating on your own people instead of barking at me. Looks like you've forgotten your destiny. Right? Lorathea? Lorathea? Are you involved in this as well? Your Highness. Cruella de Vil. Your naivety is quite charming. Ya tardaba. But it is also your undoing. I had much fun playing with you and your father. What? What is this light? Ether particles emitted so that the Bionis can be destroyed and reborn. What do you get if you cross high concentrations of ether with high Entia? No, you wouldn't! Lorathea! Awaken, my darling pets! ¿Y qué gana esta? La Cruella de Vil, digo, ha participado poco. Pensaba que había más política de los bichos estos. De los bichos con alas, pero no. Simplemente traición al final, jodeos todos. Se convierten en más... Eso, telecias. ¿Y a los elfos qué les pasa? ¿Y a la semielfa no le ocurre? ¿Se fusionan con las máquinas?
Do not blame poor old me. Explain yourself! It's just like she says. The High Entia are a race created by Lord Zanza to eliminate any annoying life forms in the preparation for the rebirth of the Bionis. Their bodies contain a gene that, when the time comes, transforms them into Telepia. Y a la nave también. Y aunque haya tres en la misma nave, se transforma en una. It can't be. Say it isn't so. Melia, it is true. That is why you are our only hope. Brother? Whatever. We won't be needing a half-breed like you anyway. I mean, if you don't turn into a Telepia, it just means you're gonna get crushed by one. That's the only thing you're good for. Rise up, pet. Do my bidding. Kill your lovely sister. ¿Y por qué Cuerda Débil no se transforma? Tendremos que matar al hermano. To my eye. These moments are to be treasured. How? Te decía más fea. ¿Se va a suicidar? Brother. ¿Se va a explotar de alguna forma contra Cruella de Vil? Por cabrona. The future of the High Entia are in your hands. Yours and Shulk's. Telepia, destroy him. ¿Por qué Cruella de Vil no se transforma? ¿De qué utilidad les sirve a los otros? ¿Con que hubieran sido ignorantes de su destino? Hubiera bastado. ¿Para qué sirve meter en el ajo a Cruella de Vil? ¡Hala! El poder de la escena de vídeo le da poderes explosivos que derriba todas las Telecias. El poder de los chetos hubiera valido igual. Pero bueno, da igual. ¿Quieres guardar? No hemos... ¿Ha habido algún... Bueno, sí, ha habido combates que solamente hemos tenido que esperar cierto tiempo para que los eventos ocurran por sí mismos. Realmente. Pero sí, ha habido cosas que han pasado. Fantástico. Pero esperaba luchar contra Dixon. Tenía todas las papeletas para que sea contra Dixon. Ahora contra Dixon.